Hola, buenas. Les voy a enseñar cómo se hace un cisne de papel. Primero haremos un cuadrado. Tiene que ser un cuadrado perfecto que todas las esquinas coincidan. Los pasos se deben marcar bien fuerte, pues son muy importantes. En la papiroflexia no se necesitan ni tijeras ni cúter, solo un papel y tus manos. Se rompe esta parte. Las manos tienen que estar todas las dos en el papel para que no se nos separe. Abrimos este cuadrado, ¿veis? Y ya está cortado. Cogemos una esquina. En este caso cojo la de la derecha. Hacemos el mismo proceso con el otro lado. Todos los dobles en este caso tienen que estar juntos para que el cisne nos salga bien. Ahora giraremos el papel y nos tiene que quedar con esta forma. Cogeremos la esquina y haremos como en los anteriores pasos, pero tendrá que salir como con un triángulo arriba. El mismo proceso con el otro lado. Giraremos el papel y estará el antiguo doble. Cogeremos la esquina y la llevaremos al principio de la figura. Lo doblaremos bien fuerte. A continuación, doblaremos el papel. Cogeremos de este extremo y lo subiremos. Te sale ya la forma del cisne. Para que se note más que es un cisne, doblaremos un poco la punta.